Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta las jugadas top del partido. El arbitraje de Héctor Juana Gamboa en Chillán. Primer tiempo, jugada muy bien urdida por el conjunto de Ñublense, la mejor jugada colectiva de todo el partido. La armó por el sector derecho, pero luego el mismo Lorenzo Reyes ensayar un cambio de frente que va a significar el adelantamiento de Giovanni Campuzano, que aparece en acción con la complicidad de Leiva y de Vilches, que van a permitir que el mismo lateral llegue al área y se la sirva atrás a Patricio Rubio, que con este remate alto supera a Cristóbal Campos. Una gran jugada colectiva del conjunto chillanejo, que termina como merecía, en gol, para transformarse además en la mejor jugada del encuentro. El gol 99 en primera división de Patricio Rubio. Era el 1-0 parcial. En el segundo periodo, la Universidad de Chile demostró casi de inmediato que venía una reacción no solo anímica, sino que además futbolística. Este pase atrás condiciona a Salazar, que se enreda, no sabe qué hacer. Y finalmente el Nico Guerra no solo se la pincha, sino que además aprovecha notablemente el error del defensor local para el empate. Luego vendrían, a diferencia del primer periodo, un montón de situaciones de gol para los azules, que complicaron sobre el final al cuadro chillano. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentaron las jugadas top del partido.